Pero si ahora se está hablando de volver a la mesa de diálogo, al proceso de en México para alcanzar acuerdos para la democratización y las elecciones libres y transparentes, gobierno extranjero que esté hablando de esto está legitimando al gobierno de Maduro. Claro que sí, claro que sí. Y es que el gobierno de Maduro está absolutamente legitimado. Y lo que pasa es que el gobierno mismo, el gobierno de Maduro, le conviene mantener este juego de que existe algo como el guiado y esa estructura, porque es lo que legitima a tu enemigo político, a tu contraparte político. Entonces, la contraparte política del chavismo, la mismo chavismo, esa contraparte política que dice desconocer las elecciones del 2018, pero apuesta a las elecciones del 2024, reconociendo el periodo que supuestamente desconoce. Es Claro. increíble. Bueno, esa misma estructura política necesita que el gobierno siga validándola como el enemigo, como la contraparte. Entonces, ahí se recuerdan aquellas palabras de Mike Pompeo, donde decía: la oposición venezolana no es lo más inteligente, pero es lo único que tenemos. En Sí. aquel tiempo yo gritaba: no es que no sean inteligentes, son inteligentísimos, se van burlado de ustedes, porque no hay quien no entienda que lo que hay es colaboracionismo por parte de esa estructura opositora, que lo que se ha hecho es vestir de democracia esta desgracia, que se ha hecho de una manera calculada, en un vals perfectamente organizado. Si tenemos ahí somos 200 absurdos históricos, pero vamos a jugar con este, que une la realidad que todo el mundo conoció, que es el desconocimiento de las elecciones del 2018, pero están reconociendo el periodo completo para participar en las elecciones del 2024. Todos los países que participaron en el desconocimiento, porque no es solo esa oposición. Entonces, no es la oposición que sea menos inteligente. Es tan astuta que se ha burlado del planeta en una gran estafa constitucional. Pero yo me pongo en la cabecita de los que están dirigiendo este país, ¿cómo me voy a aliar o a levantar sanciones a alguien que le está dando 1 millón de hectáreas para siembra a Irán? Cuando el famoso viaje de Maduro firmaron convenios en varias áreas, petróleo, refinación, petroquímica, defensa, turismo, cultura, agricultura. Y Venezuela va a proporcionar 1 millón de hectáreas de tierra agrícola para proyectos de cultivo de Irán en el extranjero. Sí, todo en el marco de un convenio estratégico, un acuerdo estratégico por 20 años, como mencionábamos, acuerdos estratégicos muy similares a los que China firmó con Irán. Las condiciones son más o menos las mismas, lo que cambia son los intereses de cada país, ¿no? Pero el esquema es el mismo, pues. Por supuesto, cuando nosotros hablamos todo esto dentro del marco del proceso revolucionario neocomunista fundamentalista, era imposible de creer. Lo cierto es que ya China ejerce soberanía en distintas partes de Venezuela sin necesidad de estos acuerdos espectaculares, y estos acuerdos espectaculares ahora salen a la luz dentro de estas realidades, dentro del paseo de la última cumbre, de la última gira de Maduro, y está eso, pues, pasa a tener Irán soberanía también en un sector de Venezuela. Bueno, la hoy Porque vicepresidenta. esto es muy importante entender. Por supuesto que se pudiese ver simplemente como el hecho de, no, ellos lo que están es buscando invertir en una tierra y sembrar. ¿Qué tiene que ver eso con la soberanía? Busquen entrar en alguna de las zonas prohibidas que tienen los chinos aquí. Y entonces ahí entenderán lo que es soberanía. Busquen que nuestra política internacional tenga algo que ver con lo que es tradicionalmente Occidente y lo que está sucediendo hoy en día. Si no entienden que la soberanía de Venezuela no existe, que este Estado fallido que hoy es Venezuela no cuenta con soberanía, autoridad. Es que es eso, todo entra dentro del increíble grupo de absurdos que en nuestro país es constantemente banalizado por una estructura mental que abarca lo tradicional, tanto político como comunicacional, que simplemente está llena de basura, de estupidez profunda, que no entiende cómo funciona la estructura de un proceso revolucionario, que no entiende cuáles son los objetivos de un proceso revolucionario, que sigue negando el carácter internacional del proceso como tal, a pesar de todo este tipo de realidades. Entonces, el problema es bastante, bastante complicado y todavía se niegan a entenderlo y todavía le siguen llenando la cabeza a la gente con cualquier cantidad de pendejadas, tal cantidad de pendejadas que cada vez se discute más el próximo hecho electoral, ¿no? Es una cosa realmente vergonzosa. Hablando de soberanía, la
vicepresidente actual, cuando era presidente, dejó instalar una base china en Neuquén, que es para estudiar planetas. Hace 10 años ya que se firmó el acuerdo, pero allí no puede entrar ningún argentino. Hay soberanía. Claro, así lo hacen y les funciona. Y les funciona a la perfección. Porque si estás en mi casa y yo te presto una habitación, voy a poder entrar. No, no pueden. Ahora, la gran mayoría de la gente que en mi país corta calles, y me imagino que en el tuyo también debe ser, se quejan de la falta de comida, de la las góndolas en mi país, en los supermercados, están vacías. Tampoco hay papel higiénico, no hay aceite, no hay azúcar. Pero nadie se preocupa porque no hay libertad. ¿Cuándo dejamos la libertad? ¿Cuándo pensamos que no es un país soberano, sino que está manejado? ¿Cuándo nos va a doler no ser libres? Eso es que es tan vital que la gente entienda que lo tangible es necesario para vivir, pero lo intangible es fundamental para la libertad, el amor propio, la dignidad. Ese concepto de sentir que tú le perteneces a tu patria y que tu patria te pertenece. Saber eso. Si no le damos el valor a ese intangible, si no hacemos tangible nuestra patria, nuestra tierra, se pierde. Todo se pierde porque la gente está más preocupada en esa necesidad por la supervivencia. En una supervivencia a la cual se le va acostumbrando, adaptando, con un papá Estado que va buscando subvencionar desde locuras hasta necesidades mínimas, muy mínimas. Y cuando nos referimos a locura es porque encontramos en cada uno de nuestros países lo mismo. De repente encontramos una gran cantidad de créditos extraordinarios a cosas que no tienen ningún sentido. Pero es que eso genera un efecto especial donde la población va quedándose sumida en más y más.